Bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy vamos a hacer tamales de rajas con queso. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar medio kilo de queso, un kilo de tomate saladé, dos dientes de ajo, dos cucharadas de nor de pollo, una cebolla entera y media cucharadita de pimienta blanca. De 3 a 5 chiles jalapeños. También vamos a necesitar harina de maíz mixta malizada, 1 kilo. Este se volverán 2 al momento que le agreguemos los líquidos, que serán 2 litros de caldo de pollo. Este caldo lo preparé hirviendo un pollo entero en 2 litros y medio de agua, con 2 cucharadas de sal, un trozo de cebolla, 3 dientes de ajo, cilantro y 3 hojas de laurel. También le agregué hierbabuena y 2 hojas de orégano orejón para un mejor aroma y también un mejor sabor. Ocuparemos también manteca de cerdo, 700 gramos. Le agregaremos 2 cucharadas de levadura, 2 cucharadas de sal. También ocuparemos hojas de elote secas, las cuales lavé perfectamente bien con agua y jabón. La puse a remojar desde hace 3 horas en agua caliente. Les puse el tejolote encima del molcajete para mantenerlas abajo y que éstas se hidraten mejor. ¡Vamos a la preparación! Vamos a empezar cortando la cebolla en rodajas o medias lunas. Así le vamos a hacer a toda la cebolla, que no estén muy gruesas. Cuando ya terminemos, vamos a empezar ahora a cortar en gajos nuestro tomate, de esta forma. Así le vas a hacer a todo el tomate, a todo el kilo, hasta terminar. Ahora vamos a cortar los chiles jalapeños por la mitad y los vamos a desvenar. Si tú quieres que tus tamales piquen, puedes dejarle las semillas, pero en lo particular a mí no me gusta que piquen demasiado, así que le voy a quitar la semilla. Y luego de quitarles la semilla, los voy a cortar en bastoncitos que no queden muy gruesos. En este aparatito vamos a agregar los 2 dientes de ajo y los vamos a rallar a que queden finamente picados y los vamos a reservar. Ahora, en este sartén vamos a agregar 2 cucharadas de aceite para empezar a sofreír la cebolla que ya habíamos cortado en medias lunas. Y vamos a esperar a que éstas se acitronen. Ya la cebolla ya se puso transparente. Es momento de agregarle los dientes de ajo que ya habíamos picado o rallado finamente, seguido de las 2 cucharadas de nor de pollo. Vamos a revolver perfectamente bien a que se le integren a la cebolla. Un minuto después vamos a agregar el tomate que habíamos cortado en gajos y aquí lo vamos a dejar que este se empiece a cocinar. No vayas a cometer el error de ponerle una tapa porque vas a hacer que sude y el tomate se va a batir y no queremos que se bata el tomate. Vamos a empezar a mover constantemente sin tapar y no olvidar agregarle la media cucharadita de pimienta blanca. Y seguirás moviendo. Como puedes observar, el tomate ya soltó todos sus jugos. Por eso es importante que no tapes, porque aún si la taparas, soltaría más caldo todavía. Y eso no queremos que pase. Es momento ya de apagarle. Han pasado 5 minutos. Este tomate o esta salsa o este recaudo ya está listo. Puedes licuar la mitad y hacer en 2 estilos, con salsa licuada y con la mar tajada. En esta olla vamos a ir preparando nuestra masa. Voy a agregar el kilo de maíz mixtamalizado y le voy a ir agregando poco a poco el caldo de pollo. Recuerda que dependiendo la temperatura del lugar donde tú vivas, a veces puede ser que requiera más líquidos o a veces menos, es por la humedad. Vamos a írselo agregando hasta que tome la textura o consistencia deseada. Primero yo le voy a agregar 1 litro porque todavía falta la manteca.
Pues ya le he agregado 1.5 litros de caldo de pollo. Todavía me queda 0.5 litro. Vamos a ir blanqueando la manteca. Aquí tengo la manteca. Recuerda, esta manteca está a temperatura ambiente. No está fría, tampoco está caliente. Vamos a empezarla a batir, a que esta quiera blanquearse un poco. El secreto de que tu manteca se ponga como un betún es que tú le agregues trozos de hielo. En este caso yo le agregué una taza, como puedes observar. Y esto hizo que mi manteca se levantara, se esponjara y tomara esta consistencia. Créeme, después de 5 minutos de estar batiendo y ver que no se blanquea, te vas a desesperar, pero el secreto está en agregarle el hielo para que te quede como un betún, como puedes observar. El que tus tamales te queden porosos es debido a que la manteca te quede así como la estás viendo en este momento. Aquí tengo mi masa. Es momento de que yo le agregue ya la manteca. Se la vamos a ir agregando y vamos a estar amasando con la mano sin parar hasta que tome la consistencia deseada. Cada vez que veas que te cuesta trabajo seguir amasando, vas a seguir agregando la manteca y vas a seguir batiendo y batiendo hasta que esta manteca se termine en tu masa. Recuerda agregarle toda la manteca. Al final, si vemos que no tiene la consistencia, le vamos a agregar el caldo de pollo restante, que aproximadamente me quedan 0.5 litro todavía. Pero esto lo vamos a checar hasta que terminemos de agregar toda la manteca. Aquí sí vas a sudar, créeme, te vas a cansar, pero vale la pena el resultado final. Vas a estarle moviendo, sé que es muy trabajoso, se pone la masa pesada, pero tendrás que seguir batiendo hasta que se termine de agregar toda la manteca. Cuando te quede la mitad de la manteca, vas a agregar la levadura. Vamos a seguir amasando y vas a seguir agregando la manteca. Ya casi la manteca se me ha terminado. Le voy a agregar lo que queda para que yo vea en ese momento si va a requerir más caldo de pollo. Recuerda que todavía me queda 0.5 litro. Terminé de agregarle toda la manteca. Ahora le vamos a agregar las 2 cucharadas de sal. Recuerda que el caldo de pollo que nosotros preparamos ya traía sal. Debes de tener mucho cuidado en controlar los niveles de sal de estos tamales, porque se te pueden llegar a salar. He estado amasando por 10 minutos y le hace falta más caldo de pollo. Le voy a agregar, recuerda que me quedaba 0.5 litro. Le voy a ir agregando de taza en taza para no pasarme y que estos no me vayan a quedar aguados. Como puedes darte cuenta, la consistencia todavía aguanta agregarle otra taza más de caldo de pollo. Se la vamos a poner y vamos a seguir amasando. El secreto de que tus tamales te queden porositos es que tú los amases demasiado. Por eso es que siempre lo he dicho, que es una satisfacción comer estos tamales, pero se requiere de mucho trabajo para hacerlos. Mientras, vamos a ir preparando la olla o vaporera donde vamos a poner nuestros tamales. Aquí yo tengo una monedita, la cual la voy a agregar para que este me avise si hace falta agua. También le vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de sal. Esto es porque normalmente los tamales con el vapor pierden algunos sabores. Es importante contrarrestar los sabores agregándole al agua sal. Aquí ya tengo las hojas de maíz bien hidratadas. Como te puedes dar cuenta, están flexibles. Se pueden manipular perfectamente bien. Están listas para que empecemos a hacer nuestros tamales. Como puedes observar, aquí tengo 2 salsas. Una salsa licuada y la otra que es el tomate en gajo con la cebolla. Aquí tienes 2 opciones de salsas para preparar tus tamales. Voy a empezar a embarrar nuestra mezcla en la hoja del tamal. En la hoja tú vas a agarrar la parte más corrugada, la que se ve arrugada, esa la vas a poner para afuera y la lisa la vas a poner para adentro. Vas a embarrar perfectamente bien tu mezcla hacia las puntas, dejando un margen del lado derecho para que allí puedas envolver. Como puedes observar, dejé un margen aproximadamente de unos 2 centímetros.
voy a poner de la salsa que es martajada y le vamos a poner enseguida una pieza de queso y una pieza de chile. Si tú quieres agregarle más chile, es a tu gusto. Mira qué margen debes de dejar. Vas a hacer hacia abajo la pestañita y vas a pasar por encima la otra y vas a presionar de abajo hacia arriba y subirás la colita. Vas a acomodar tu masa a que te queden así, con la parte arrugada, como te diste cuenta, para afuera. Así le vas a estar haciendo a todos hasta terminar. Fíjate cómo estoy embarrando. No pongas mucha mezcla. Así como ves, se ve que es poca. Recuerda que esta, al momento de cocinarse, se va a esponjar. Vas a poner tu salsa o tu recaudo y vas a poner la pieza de queso y el chile. Recuerda, vas a agarrar la pestañita, vas a respetar 2 centímetros o 1,5 centímetros, como puedes ver. La vas a pasar por encima, vas a presionar hacia arriba y vas a jalar la colita. Vas a acomodar lo que te quede de la masa de arriba. Y así te van a quedar. Recuerda, la parte arrugada para afuera, la parte lisa para adentro. Pues ya terminé de hacer todos los tamales. Me salieron 38 tamales. No son muy grandes, son de tamaño mediano. Aquí se van a cocinar durante 1 hora 45. Vamos a cubrir con hojas de elote. Todas las que te hayan quedado, aprovéchalas y ponlas encima, acomodándolas perfectamente bien. Les vamos a poner encima unos trapos, los cuales los vamos a humedecer. Esto hará que mantengan la humedad y no se quede sin agua nuestra vaporera. Es importante que los coloques perfectamente bien y que estos estén mojados. Le vas a poner enseguida la tapa. Los veo en 1 hora 45. Ya pasó 1 hora 45 y nuestros tamales están listos. Te recomiendo que los dejes reposar media hora después de apagarlo para empezarlos a servir. Vamos a presentarlos. Pues ya quedaron nuestros tamales de rajas con queso el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, ¡es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!